Hola mis moicalistas, mis moicatuber, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de ahora les traigo un video muy importante para homenajear al antiguo canal 19 que marcó nuestra infancia y nos llenó de momentos mágicos. Así que sin tanto rodeo, vamos allá con el video. Cuando quitaron la señal de Nickelodeon en Canal 19, me causó mucha depresión y me parecía increíble de que también niños que menores de unos 12 años lloraban. O sea, les causó mucha tristeza el saber de que el único canal que tenía una programación exclusiva para niños lo habían cerrado. Y muchos de ustedes se han de preguntar por qué razón esto nos causó mucha tristeza, sobre todo a los salvadoreños. Pues es simple, porque la gran mayoría de nosotros no teníamos televisión por cable. Y lo que más me dolía a mí era el hecho de saber de que estas series no las iba a volver a ver, porque Canal 19 era el único que las transmitía. Pero afortunadamente con la llegada del internet, poco a poco se fueron recuperando estas series y ahora con facilidad se pueden ver, por ejemplo, Oye Arnold, La Vida Moderna de Rocco, Cactoc, Los Castores Cascarrabias y un montón de series más que les puedo mencionar. Y si nos ponemos a analizar bien todo lo que ha pasado, nos damos cuenta de que Canal 19 cerró la señal de Nickelodeon en el momento en que tenía que hacerlo. Como lo dije en un anterior vídeo, esto no fue intencional, sino que fue algo que se salió de las manos. Pero si analizamos bien, como les repito, del 2012 para adelante, vemos de que Nickelodeon cambia de programación, nos ofrece algo totalmente distinto y yo no sé ustedes, pero deja mucho que desear. Yo siento que la gente recuerda más a Nickelodeon por lo que fue, pero no por lo que es ahora en la actualidad. Yo entiendo que las compañías de entretenimiento han innovado y quieren mostrarnos algo diferente, algo que se adapte a las nuevas generaciones, pero si nos damos cuenta, la mayoría de personas prefiere lo antiguo. Y recuerden de que una innovación no es innovación si la gente no lo acepta. Y yo no sé ustedes, pero siento que Nickelodeon como que va para abajo. No tiene ese mismo auge como en los 90s o como en los 2000 hasta el 2012. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. A lo mejor y me equivoque. Pero bueno, a mí no me queda más que darle las gracias a Grupo Megavisión por habernos traído un canal de puro entretenimiento infantil y que nos brindaron momentos maravillosos que nunca de los nunca vamos a olvidar. Y les deseamos el mayor de los éxitos en su nueva etapa en Canal 19, tu canal con conciencia verde. Eso sí, yo me esperaba ver una programación bien al estilo Animal Planet, porque por su eslogan es eso lo que se me viene a la mente. Pero como les repito, les deseamos todo lo mejor.
Y bien, hasta acá con el vídeo, espero que te haya gustado y que lo hayas disfrutado y sobre todo que haya desbloqueado muchos de tus recuerdos, ya que muchos de los que me están viendo han de tener sus 24, 25, 30, hasta 40 años. Y al ver estas caricaturas nos recuerdan una etapa muy maravillosa de nuestra vida, que en esos entonces no nos dábamos cuenta ni por cerca lo tan difícil y miserable que puede llegar a ser la vida de un adulto. Y no se les olvide de darle pulgar arriba a este vídeo, compartirlo con todo mundo y Raimundo, y si aún no se han suscrito, que lo puedas hacer en este momento. Yo soy Moika y los vemos hasta la próxima.